Santo. Amén. Hoy es un día de alegría porque celebramos a nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, que siempre es modelo para todos nosotros, para la familia dominicana, de entrega, de escucha atenta a la palabra de Dios, de búsqueda constante de la verdad, y en especial de la fidelidad al Señor, a la Madre María Santísima. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros, por la vida de nuestros familiares también. Y pedimos en especial hoy en la solemnidad de nuestro Padre que siempre nos acompañe, nos guíe y nos ayude. Hoy estamos de fiesta también porque nuestro hermano, nuestro Bosco va a recibir el hábito de la penitencia, de la orden de predicadores. Es un hábito que siempre nos recuerda la entrega y la consagración al Señor, y en especial también esa fidelidad constante al misterio de Dios hecho hombre, y también al misterio de la humanidad, que estamos llamados a acompañar, a consolar y a ser también hombres valerosos en el anuncio de la buena nueva. Vamos a escuchar la lectura de San Pablo a los Romanos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente. Basta de excesos en la comida y en la bebida. Basta de lujuria y libertinaje. No más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y a nuestro Padre, y vamos a hacer la entrega y la vestición del hábito de la orden. Señor Bosco, que es miembro de la familia dominicana, miembro de la orden, como un signo de pertenencia, también de entrega, de fidelidad a la predicación. Vestir el hábito de la orden, como nos dicen a nosotros, también el día de nuestra vestición, al entrar al noviciado, no es un hábito para uno vanagloriarse de sí mismo, sino para recordar tantos hombres y mujeres que lo han usado y que con su testimonio, la entrega y la predicación de tantos hermanos y hermanas nuestros debe animarnos a cada uno de nosotros a ser fieles al proyecto de Dios, fieles al misterio de la humanidad, fieles también al servicio de la iglesia. Y desde esa perspectiva es siempre el recuerdo de que estamos llamados a ser anunciadores de buenas nuevas. Frailes y la familia dominicana, debemos ser siempre hombres y mujeres con los pies bien puestos en el presente, pero con una mirada esperanzadora en el futuro, que sabemos que Dios, nuestro Padre, en ningún momento nos abandona, sino más bien siempre acompaña nuestra vida, nuestra vocación y nuestro llamado. El mismo hábito de la orden efectivamente es un misterio en sí mismo, un misterio de entrega, de servicio. Recuerda el ser servidores de todas las personas sin distinción alguna, y también en la misma historia de la orden, la entrega del escapulario es un signo de la pertenencia y la consagración nuestra a María Santísima, así como el rosario que siempre cargamos en la cintura para recordarnos que Cristo se ha hecho ser humano, que Cristo se ha hecho hombre para darnos vida y vida en abundancia, también para nosotros ir de la mano con María, en la escuela de María, para encontrarnos con Jesús, que ese es el rosario para todos nosotros, ¿verdad? Es ir de la mano de María para encontrarnos con Jesús, su Hijo. Y en la tradición de la orden cuenta que efectivamente un día el Beato Reginaldo de Orleans, que fue uno de los primeros seguidores de nuestro Padre Santo Domingo, estaba gravemente enfermo, y él pidió la sanación de parte del Señor. Los frailes, el prior de la comunidad, lo fue a ungir con los santos óleos, y dentro del proceso, el trance que él estaba teniendo en la enfermedad,
se le aparece la Santísima Virgen María, la Virgen unge al diácono Reginaldo de Orleans y le entrega el escapulario como un signo de su presencia para con la orden y también de la entrega, siendo ella salud para toda la familia dominicana. Entonces también es un recordatorio de que ser frailes, ser dominicos, ser miembros de la familia dominicana nos hace también participar de ese misterio de María, de la entrega, de la docilidad, de la escucha atenta a la palabra de Dios, y ella que protege la misión de la orden en todos los lugares donde la orden está dispersa, para recordarnos a nosotros que de la mano de María las cosas van mejor, de la mano de María obtenemos las gracias que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso es un momento de alegría hoy, el día de nuestro Padre, que nuestro hermano José Manuel Bosco va a recibir el hábito de la orden, no solo como el signo de la pertenencia a la familia dominicana, sino también de esa perseverancia y constancia que él ha tenido en el ministerio de la predicación durante tantos años de servicio, y como un testimonio de que vale la pena seguir a Jesús, vale la pena entregarse por todo y desgastarse por Dios, que no nos falla y no nos deja de morir. Entonces vamos a proceder al canto, al rezo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia nuestros corazones y gracias. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Santísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual acción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, fuente de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director en nuestro día, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revelanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo nos has despojado del pecado y nos has revestido con la dignidad de hijos tuyos, te pedimos que bendigas este hábito de penitencia y a quien lo va a llevar por amor a tu Hijo Jesucristo, por amor a la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora de Rosario, y por amor a nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Y concédele a nuestro hermano que, recordando su compromiso de cristiano, rechace todo pecado y cumpla tus mandamientos y alcance la plenitud de los méritos de la muerte y resurrección de tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Fray Giorgio, como superior de la comunidad San Luis Beltrán y acompañante también de la fraternidad sacerdotal de Santo Domingo, y Fray Néstor, miembro también de esta comunidad que acoge a nuestro hermano.
Iglesia, doctor de la verdad, ejemplo de paciencia, fulgor de castidad, predicador de la gracia, nos regalaste la fuente de la sabiduría. Únenos un día a los santos. Los puso los pares y se hizo llamar. El cielo de nuestra tierra se iluminó. Desnudos tus pies besaron tierra de los mayas, llevando sobre las montañas la vera paz. Domingo, tu voz en América descubre la fuerza de la verdad. Domingo, tu voz en América es fuego de libertad. Antonio de Montesinos fue la voz del indio, Bartolomé de las Casas el defensor. En Lima tu palabra es el perfume de una rosa, con Juan Macías y Martín de la Caridad. Domingo, tu voz en América descubre la fuerza de la verdad. Domingo, tu voz en América es fuego de libertad. Es fuego de libertad. Es nos
Amén.